la comida de leña es mucho más rica que la comida que se hace en estufa. Eso todo mundo lo dice y creo que sí es cierto. El cocinar en ollas de barro, el sabor es muy diferente. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, continuando aquí con nuestra cocina ceremonial? Creo que por los ingredientes que se ven, un delicioso caquic. Es un caldazo que tomamos echar hoy. Muy bien. Sí, tenemos acá tomate, mil tomate, ajo, cebolla. Por supuesto, no puede faltar el chile cubanero, ya que este platillo pues es originario de Cobán. Y es picantito también, Es es un caldo picantito. delicioso. Por eso el nombre de caquic, ¿verdad? Tenemos chile guaque, chile pasa, Chile chile chocolate. chocolate. Somos un país bendecido. Yo creo que todo Mesoamérica es bendecido con toda la variedad de chiles que tenemos, desde el chile de pimiento básico hasta el chile, ¿cuál sería? El chiltepe, que sería el más pequeñito de entre los chiles que tenemos. Tenemos una inmensidad, variedad de suaves, hasta los más picosos, hasta el diente de perro, que esa cosa así le saca las lágrimas a uno también. Pero lastimosamente mucha gente no los conoce. Recordemos que este es un caldo o una sopa, se podría decir. Entonces la consistencia casi va a ser más líquida. Le Bueno, entramos. entrémosle, si me ayudas ahí a partir estos tomatitos. Dos, cuatro, para que sea rápido. Sí, que aquí también lo vamos a hacer pues con el mismo método de hacer los recados, que es asando nuestros vegetales, nuestros chiles. Que los recados se pueden hacer de tres formas: puede ser hervido, puede ser sancochado o puede ser asado o mixto, digamos, combinación de ambos métodos para hacerlo o técnicas. El caquic pues un poco más sencillo. El caquic pues lo que hicimos únicamente fue asar y moler, ¿verdad? Fue más directo. Mira qué bonito se ve ese comal Para tomarle fotos, está bueno. lleno de mucho color. Y sabor. Y vamos a hacer aparte un chilito, así que entonces voy a poner a tostar otros más de estos, ¿te parece? Súper. Por acá. Porque Vamos a tostar todos. es importante. Es que esto ya viene como ahumadito. Entonces solo Solo para que sea rápido de Así es. hacerlas así con el mortero, ¿no? Tanto la piedra como los morteritos para los cuales hacemos nuestros chirmoles, hay que amansarlos, decía mi abuelita. Es una palabra de abuelitos, esa frase. Realmente ese quitarle lo rústico, porque normalmente vienen rústicas, las vienen talladas, pero uno tiene que quitarles eso rústico. Entonces, ¿qué hace mi mamá? O mi abuelita, más bien dicho, les ponía arroz. Y lo molía y lo molía, muchas veces morteros y piedras, a modo de que le saliera todo lo rústico, porque sale arenoso. Entonces, igual la manita, sale arenosa el arroz. Entonces, le dan muchas pasadas y después con sal gruesa y a moler sal también, hasta que deja de salir piedra, arenilla de los morteros o de la piedra. Y entonces ya después no hay necesidad de hacer nada de eso. Otro detalle, decía mi mamá, y yo estaba viendo las piedras ahí, hay varias piedras que están bastante lisitas de tanto uso. Dice mi mamá que para luna nueva, yo no sabía eso lo de la luna, dice mi mamá que para luna nueva es bueno picarlas un poquito con un cincel y se pican así un poquito para que vuelvan a tener esa textura para poder moler. Entonces son detalles que mi mamá me contó hace que como 2 meses que estuve con ella, porque mi piedra que me heredó ya está algo viejita y está bastante lisa y me estaba contando eso. Pero sí es de
Amansarlas significa alistarlas para poderlas usar, para que nuestras preparaciones ya no salgan con esa arenilla de nuevas. Voy a agregar un poco de este caldo para irlo suavizando, porque lo vas a moler en la piedra también, ¿verdad? ¿Planteas? Yo diría que sí. Bueno. Está poderoso. Vamos a ir agregando ahí los chilitos. Los chiles, pues definitivamente para que su sabor esté potencializado, pues sí los tenemos que asar, ¿verdad? Porque quiera que no, pues ahí lo podemos comprobar nosotros. Nomás los ponemos en el comal o en lo que lo pongamos, el chile suelta su aroma, ¿verdad? Suelta sus aceites esenciales que tiene, incluso sus azúcares. Entonces eso le da un sabor totalmente diferente a las preparaciones que hagamos. Este plato es bastante sencillo de elaborar y tiene mucho sabor, si te das cuenta. Que también es uno de los platos que está declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación también. Entonces, creo que aquí la proteína es súper importante, tener hasta lo de chompipe como tiene que ser, como en la receta original. Pero también, si no tiene su chompipe, pues no pasa nada. De gallina. Una gallina, un pollo criollo, queda muy bien también. Yo por acá, mira, tengo unas pimentitas y unos clavos de olor, los cuales, no sé si los agregamos directo. Ya en el caldo. Ok, entonces vamos a hacer un nudito para no andarlo buscando ahí o que nos toque que masticarlos. Entonces hacemos esto, una especie de saquito y lo amarramos. También si vamos preparando ahí el cilantro o culantro. Entonces te lo entrego, no okay. Vas a perder. Entonces, y así no tenemos necesidad de andar buscando las pimientas o los clavos antes de comer. Bueno, esta preparación lleva una guarnición aromática, lleva cebollín al final, lleva hierbabuena y lo que es el cilantro, vamos a empezar a picarlo de una vez. Eso lo picamos muy finito también, ¿verdad? Por supuesto. Cosa que nos va a servir ya solo para decorar. Entonces, bueno, yo creo que esto ya casi está. Yo aprendí a cocinar empíricamente, pues, con mi mamá, con mi abuela, con mis hermanas. Luego, pues, me metí a estudiar cocina. Ya de una manera más profesional, donde pues aprendí técnicas, mucho más técnicas, términos de cocina internacional, pero inicié en la casa de mi abuela. La comida guatemalteca igual, fue con mi abuela, con mi mamá, con mis hermanas, mis cuñadas, sí, todas ellas pues me enseñaron como decir lo que uno tiene en la mente, los sabores gustativos que le quedan a uno en la mente. Más sin embargo, al estudiar también pues fui aprendiendo más técnicas, aprendiendo como a estandarizar una receta, ¿verdad? Porque en casa pues no le dicen a uno cantidades, sino pues lo hacen y uno tiene que ir ahí sí que probando. Pero sí, ya en la escuela pues aprendí eso, técnicas y a poder hacer, a cuantificar las recetas. Vamos a aquí con una escudilla. Hierbabuena también. Vamos a pasarlo para acá. Vamos a irla deshojando. Vamos a ver si tenemos. Deshojando la hierbabuena. Deshojando la margarita. Solo las hojitas, ¿verdad? Para... Solo hojitas. Te lo entrego, lo vas a poner en esa batea ahí para que se vea bonita. Entonces yo también voy a deshojar un poco de cilantro. Aunque no pasa nada. Se va así. Y también ¿te recuerdas que la raíz pues nos va a servir? Claro, en este caso no se tira nada.
ya verán al ratito. Entonces, igual el cilantro perejil, una sola pasada nada más, como yo lo estoy haciendo, si lo repasamos se nos vuelve acuoso, entonces, okay. Y se maltrata rapidín, se muere. Ahí vamos, terminé. Ya se me antojó el caldito este, aunque hay un poco de calor, pero se me antojó. Así picosito, bien aromatizado, con hierbabuena. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos ya? De una vez. Entonces, creo que es suficiente. Suficiente con esto. Vamos a aderezar nuestra hierbabuena. Hierbabuena, igual que el cilantro, igual que el perejil. No es bueno repasarla, se nos pone oscura. Yo creo que ya está. Voy a sacar ya el esto y lo vamos a llevar para molerlo. Qué delicioso. Bueno, yo creo que estamos listos para ir a moler. ¿O estás listo para ir a moler? Estos platillos, pues como lo mencionamos, tienen mucha herencia prehispánica. Creo que ambos tienen ese legado, ¿verdad? De venir, que su origen es bastante prehispánico. Podríamos decir que es uno de los platillos que tiene más pureza prehispánica, ya que el aporte ha sido el aporte español es menor. Y pues lo vemos que viene, los nombres vienen del cachiquel, ¿verdad? Que significa la terminación ic, que cada que consumamos o escuchemos un platillo que termina en ic, significa que tiene que ser picante. Por ejemplo, el subanic lleva 6 chiles, el caquic lleva 4 chiles, pero sí, el cobanero es como que el más resalta en ambos platos y es el que le da ese toque picante. Realmente los dos platillos que hicimos el día de hoy se clasifican dentro de lo que es la cocina ceremonial, ¿verdad? Este tipo de cocina pues se utiliza mucho para conmemorar cumpleaños, bodas, tomas de posesiones en el caso de cambios de gobierno, en fin, todo lo que sea para festejar. Entonces sí, este platillo pues sí se utiliza mucho para esto, ¿verdad? Tiene mucho simbolismo, mucho sincretismo. El moler en la piedra, pues sí, nosotros lo hacemos. Primero porque, digamos, son tradiciones que lamentablemente se están perdiendo. O técnicas, perdón, tal vez no tradiciones, sino más técnicas que por el modernismo, pues las estamos dejando. Entonces, nosotros sí queremos recordar, pues, de dónde venimos. Y definitivamente, pues, sí, a veces estará la controversia si es un mito o es una realidad el que cambia el sabor, pero pues yo sí siento que cambia el sabor al hacerlo en la piedra. Y el color ni digamos, o sea, un color intenso nos lo da cuando lo hacemos artesanalmente en la piedra. Ya al licuarlo, por alguna razón, nos pierde ese color. Pues cansado, por supuesto, cansado. Bueno, entonces vamos a incorporar este recado acá, donde tenemos nuestras carnes cocinándose. Y como mis carnes ya están cocidas, esto va a estar listo. Ya, cierto. Vamos a ver esto aquí. Bueno, entonces le vamos a agregar acá nuestras hierbas aromáticas. ¿Por qué los somatas? Porque le estoy agregando ahí la raíz del culantro. Entonces ahí hay mucho aroma y mucho sabor. Y pues al somatarlo, mira,
Huele delicioso. Todos los aromas se salen de la hierba, ¿verdad? Así bueno, es. Esto, este pequeño amarradito va para acá, ¿verdad? Va para ahí. Ok. Vamos. Le vamos a agregar también esto, clavo de olor. Le vamos a agregar la pimienta. La pimienta. Va para adentro. Entonces, si quiere le damos a un primer sazón ahí para ver cómo va. Pero, ¿quieres probar? Sí. Wow, esto se ve. Entonces mira el color que tiene esto. Está hermoso. Lo que decía, en muchas partes le agregan la sangre del chompipe a esta preparación. Me encanta cómo está ya. Pero entonces, no pasa nada si no le agregamos. Lo vamos a dejar ahí que hierva unos 20 minutos. Y ya luego le vamos a agregar las hierbas. Y ya estamos listos. Y más chilito. La base de un buen caquic es el caldo, ¿verdad? El caldo donde cocinamos el chompipe o la gallina. Si ese caldo está bien hecho, seguro que vamos a tener un buen caquic. Y pues luego ya tenemos la adición del recado, ¿verdad? Que hacemos. Y las hierbas aromáticas son muy importantes. Un caquic sí o sí debe saber a samat. Si no tenemos el samat, difícilmente vamos a llegar a ese sabor original. Porque es el cilantro, culantro silvestre, pero tiene un aroma que no lo podemos conseguir únicamente con el culantro. Entonces creo que lo fundamental ahí, primero que pique y segundo que tenga samat. Muy bien, ya nuestro caquique está, mira, listo, hirviendo. Listo, vamos a verlo. Vamos a agregarle entonces las hierbitas. Un poco de cada cosa, ¿verdad? Un poco de cada cosa. Y dejamos un poquito por si alguien quiere agregarle. Exacto. Más. Entonces aquí tenemos, ¿qué? Cilantro y tenemos samat. Picadito y tenemos hierbabuena. Culantro. ¿Dónde andará el cucharón para probar eso? Y si quieres te vas preparando ahí con el tamalito. Mira eso. ¡Qué delicia de guacal! Bueno, entonces vamos a sacar un tamalito de acá de mi olla. Caliente esta cosa. Esto está increíble. Entonces lo dejamos un minutito ahí. Solo para que se cocine todo lo verde que tenemos ahí. Exacto. Bueno, entonces si quieres yo te doy este tazón en el cual vamos a servir nuestro caldo. Okay. Yo quiero bastante, por eso traje el más grande. Muy bien. Entonces, y lo vamos a acompañar de tamalitos blancos. Entonces lo vamos a dejar aquí con parte de su tusa. Que si no tiene tamalito, no le dio tiempo de hacer, pues, quetzal de tortillas ahí, y igual, rico. Entonces, ¿estamos? Este caldo ya se coció. Este caldo ya se coció. Recordemos que lo podemos hacer mixto también con gallina. Aquí lo que me salió fue un trozo de gallina. Así lo vamos a dejar. Wow. Este es tamaño familiar. Entonces, si quieres, yo creo que ya está suficiente. Ahí. Y aquí tenemos ya nuestro picante. Picante. Entonces, si alguien quiere más hierbas, pues aquí tenemos más hierbas. Si alguien quiere picantito, ya lo tenemos aquí hecho también. Y está delicioso. Muy bien. Bueno, entonces probamos. Pues ya terminamos. Está exquisito, está delicioso. Tiene mucho sabor a guate. Así que nosotros pues les invitamos a que lo cocinen en casa y nos quedamos degustando acá. Le vamos a poner un pelín más de chile y listo. Bueno, pues nada, siempre lo digo y lo repito, es nuestro patrimonio, es nuestra cocina. Creo que es importante que la aprendamos, que la consumamos, que la respetemos, que respetemos los ingredientes, que respetemos las técnicas, ¿verdad? Y sobre todo los sabores que vienen transmitidos de generación en generación. Y pues de recetas hay miles. Hay muchas personas que se ponen a discutir, esta no es la receta, esta sí es, esta no lleva chile, no lleva esto. Pero yo creo que lo importante es agarrar nuestra receta y respetarla y hacerla en casa, compartirla con la familia y consumirla. Y por qué no decir,
ahora que están muy de moda las redes sociales, pues subamos fotos de qué comemos en Guatemala, porque al final eso somos, comemos, somos lo que comemos, entonces no nos escapamos definitivamente como guatemaltecos de esto. Tamalitos blancos de acompañamiento son una delicia. Yo estaba haciendo la broma hace un ratito que comían con tamalitos o con su muñeco de tortillas, entonces, pero los tamalitos son tan importantes en nuestras preparaciones, tan fáciles de hacer. Háblese de que si son para nosotros de preferencia comprar masa en la tortillería que esté a la par, que esté más cerca, mezclarle su manteca de cerdo, su queso seco, porque nosotros le agregamos queso seco, su sal, y amasarlo y agregarle su cierta cantidad de agua, luego dejarlo suavecito, envolverlo en tusa o en hoja de milpa o en hoja de ¿qué? Plátano. Realmente no importa en qué lo envolvamos, siempre nos va a tomar un aroma delicioso dependiendo la hoja en que envolvamos el tamalito con el cual podemos acompañar nuestras preparaciones. Yo creo que es una cosa muy rica también con la cual podemos acompañar si no tenemos tortillas. Y si nos vamos a ir a Esquipula, pues hacer los tamales esos blancos grandotes de viaje que normalmente se hacen, que son súper importantes para esa temporada.